Señor, yo viviré en
Thank you.
y todo destino basura. Con nada han sido y existen en él. No con una justicia mía, la de la ley, sino con la fe de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe, para conocerlo a él y la fuerza de su resurrección, y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para que sea un día a la resurrección de entre los muertos. No es que ya haya conseguido el premio, o que ya esté en la mesa. Yo sigo corriendo. Y aunque poseo el premio, porque Cristo Jesús me lo ha entregado, hermanos, yo a mí mismo me considero como si aún no hubiera recibido el premio. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante. Corro hacia la meta para ganar el premio a que Dios desde arriba me llama en Cristo Jesús. Palabra de Dios.
La misericordia de Dios y de la orden. Salte de tierra y de alta misa que yo te muestro. Eso se ha cumplido previamente en tu vida de la camisa. Aquí estás entre nosotros, desde Juan París, el Señor te ha llamado de una forma hermosa y particular. Pero junto con esa llamada, y como hemos escuchado muy bien de la primera lectura, hay todo un programa de vida para ti. Una promesa de bendición. Yo te bendeciré abundantemente. Y también una nueva identidad. Vas a ser mi amiga preferida. Como Abraham, vas a recibir toda una nueva identidad. La de ser una servidora perfecta del Señor. Vas a tener una nueva familia. Y vas a ser una persona de fe. Todo eso el Señor te lo ha prometido junto con tu llamada y está plenamente dispuesto a bendecirte abundantemente como Abraham. Y en tu corazón hay esos mismos sentimientos que cargaba la Pau y que tú has escogido también. Lo tengo todo en nada con tal de tener a Cristo. ¿Qué mejor definición para un cristiano, para un hombre, que ese amor referencial por el Señor? Todo lo hace falta por amor a Él y quiere seguir de cerca como un nuevo amo.
para demostrarte y para amarte para siempre. Porque en esa renuncia a todo está también un amor preferencial como respuesta a esa elección que Dios te dio cuando te llamó de tu estado país. Y todo eso tiene un programa de vida, el amor. Mucho más que un siervo y un amigo. Porque los siervos, como dice bien el Señor, no saben lo que hacen, Señor, pero tú lo sabes. Él está a un lado, lo ha estado desde el principio del camino y lo estará siempre y mucho más de ahora en adelante. Junto con esa invitación a la Escritura está también una promesa de amor preferencial. Él que ha llamado a su seguimiento y a su amistad se la va a dar abundantemente a lo largo de toda la vida. Nosotros estamos aquí como pueblo de Dios, como hermanos tuyos, como testigos de Cristo, para participar, para acompañar, para dar fuerza a esa consagración. Nuestra oración de hoy se prolongará todos los días para acompañarte y para apoyarte, de tal modo que ese plan de Dios maravilloso se cumpla plenamente en ti. Ven a Dios. No solamente estarás con tu fe, estarás con tu amor, con el amor del Señor y con el amor de tu comunidad y de todos tus hermanos. Estamos aquí como representantes de tu amor. Estamos aquí también como representantes de la Iglesia. Ellas y toda la Iglesia te acogen jubiloso y desean tu felicidad. Todos unimos nuestras oraciones a las tuyas para que el Señor te colme de bendiciones y te acompañe a realizar. Y que Él te bendiga a un hombre. Querida hermana, después que por el bautismo has muerto al pecado y has sido consagrada a Dios, ¿quieres consagrarte a Dios más íntimamente? Con el título de la profesión perpetua. Hermano, ¿quieres ir a Cristo bajo la vía del Evangelio, por el camino estrecho y angosto que muestra la tradición de la orden, prometiendo observar estabilidad, conversión de costumbres y obediencia, según la regla de nuestro Padre de San Benito? Quiero. ¿Quieres con la ayuda del don del Espíritu Santo tender con constancia y firmeza hacia aquel amor a Dios y al prójimo que por ser perfecto echa fuera de tu amor? Quiero. ¿Quieres vivir solo para Dios en soledad y en silencio, en una oración asidua y en una diligencia animosa, en un trabajo humilde y en las buenas obras? Quiero, Padre, con el auxilio de vuestras oraciones y la gracia de Dios. Oremos pues, hermanos, muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame profundamente la gracia de su bendición sobre esta sierva suya, por Francisco, a quien ha llamado al perfecto sufrimiento de Cristo, y para que, con su bondadosa piedad, la confirme en su santo propósito. Thank you.
que la gloria de los habitantes de tu fe y que
Yo soy María Francisca Catún de Quitonda, profesa de votos temporales. Prometo estabilidad, conversión de costumbres y obediencia según la regla de San Benito Abad y las constituciones de la Congregación de Castilla aprobadas por la Santa Sede ante Dios y todos sus santos, cuyas reliquias se guardan aquí, en este lugar llamado la Piedad Bernarda de la Congregación de Castilla de la Orden Cisterciense, construido en honor de la Santísima Madre de Dios y siempre Virgen María, en presencia de Doña Sofía Peña, superiora de este monasterio, y de la Reverenda Madre Cándida Salazar, presidenta de la Congregación de Castilla y superiora mayor del mismo. Thank you.
Dios, auxilio protector de todo buen corazón, nosotros debemos exaltarte con dignas alabanzas, porque por tu verbo y el Espíritu Santo creaste la familia humana por amor inefable y la admitiste a la identidad divina con tanta caridad que la entendiste como una esposa con las joyas de tu imagen y los atavíos de la vida perfecta. Aunque fue engañada por la astucia del diablo y quebrantó el vínculo de la fidelidad, no la excluiste del pacto nupcial, sino que incluso de un amor eterno renovaste misteriosamente la llave antigua en Noé izquierdo. Después, en la descendencia del fiel Abraham, elegiste una raza más numerosa que las estrellas y grabaste las tablas legítimas del pacto con tu servidor Moisés. En este punto tuyo, amado, lo requiero a lo largo de los siglos, mujer santa, insignes en la piedad y fortaleza y famosas en la justicia y en la fe. Cuando llegó por fin la plenitud de los tiempos, suscitaste una virgen santa de la raíz de José, sobre la cual vino el Espíritu para ahora, y con la sombra de su fuerza dio a luz al Redentor del mundo con un parto inmaculado. Él, con su vida pobre, humilde y obediente, se convirtió en fuente y modelo de toda santidad, fundó la Iglesia Santa y tanto amor que se entregó por ella para santificarla con su sangre. Tu Señor, con un designio misericordioso, estableciste que muchas hijas siguieran sus sueños y, convertidas en discípulas de Cristo, merecieran alcanzar la dignidad de esposa. Por su admirable variedad, la Iglesia Santa brilla como una esposa adornada de joyas, como una reina envuelta en poder, como una madre esposa de todos sus hijos. Te rogamos, Padre, y te suplicamos humildemente que envíes sobre esta hija tuya, Francisca, el fuego del carácter, para que aliente la llama del propósito que suscitó en su corazón. Resplandezca en ella, Señor, el brillo del bautismo y la inocencia de vida. Que se adhiera a ti con fervor por la caridad, concordada con los vínculos sagrados de la religión. Que se mantenga fiel compañera de Cristo, su único esposo. Que ame a la madre Iglesia con una caridad y un precio. Y abrace a todos los hombres en un amor celestial, animándoles con la esperanza dichosa de los bienes celestiales. Señor, Padre Santo, dirige con misericordia los pasos de tu siervo y defiende bondadosamente su camino. Y cuando llegue al tribunal del Rey Supremo, no tema la palabra del juez, sino que oiga la voz del esposo que la llama dulcemente a las bodas celestiales. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor te vista del hombre nuevo, creado según Dios en justicia, santidad verdadera, y que el ministerio que por medio de mí se manifiesta eternamente, por un don del Espíritu Santo, se lleve a cabo internamente. Quiere que nuestra hermana San Francisca esté ahora revestida con esta vestimenta, que los santos padres determinaron llevarse como signo de inocencia y humildad. Los que renuncian al mundo, que el Hijo de Dios se dignó vestirse de la envoltura de nuestra mortalidad, conceda a nuestra hermana revestirse de él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús.
Señor Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él retomó el manual de la raíz de la vida, proclamó dichosos a los indios de corazón, y con el ejemplo de su Hijo, reveló la grandeza de la castidad. Él quiso hacer de la obediencia un sacrificio verde, siguiendo el como tu voluntad hasta morir por nosotros. Él prometió la vida en las tensiones a los que dejando el nombre de la vida viven solamente para tu servicio. Por eso, unido a la santidad de los ángeles de los santos, alzado un himno de alabanza, sangre de la vida, la nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la gloria. Ten misericordia de todos nosotros y todos. Así como María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuando estuvieron en la amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu palabra. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, los hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos dice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesús. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Daos eternamente la paz. Thank you.
sacerdote dará la palabra. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Gracias.
Oremos. La profesión perpetua que hemos celebrado y la recepción de este divino sacramento nos llene de alegría, Señor, para que la reiterada ofrenda de la vida religiosa mueva el corazón de tu hija Francisca al servicio de la Iglesia y de los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios inspirador os causa los santos propósitos, que proteja constantemente Francisca con su gracia, para que viva el don de su vocación con el Espíritu fiel. Amén. Amén. El mismo que haga testimonio y signo de la caridad divina en medio del mundo. Amén. Amén. Y mantenga hasta la eternidad los vínculos con los que te has unido a Cristo en la vida. Amén. Y antes de despedir la asamblea, le damos la palabra para que se quede diciendo unas breves comentarios. La presidenta, es el que haga gracias.
aleluya, oh, ya la mayorcita. Y todas y todos los que han venido a hacer la fiesta con nosotros ese día. Ay, yo estaba en un río, nací, cariño, nací, o en un río. El Señor nos ha bendecido mucho y por eso tenemos esta alegría de dar gracias hoy. Fumamos y uno quiere que estamos en la boca porque es el que ya está. Es el quien ha venido a representar a la familia en ese día de fiesta. O uno no tiene más familia, mamá o ya no, pero no que yo no. Recuerdos de la familia con mucho cariño. Na, no lo va a Joaquín, yo no me acabo de dar un día. Muchas gracias, que el Señor bendiga a todos. Muchas gracias, Esteban y mi hermano, y a todos. Creo que también la madre Tanti. Muy bien. ¿Quieres decir algo? Todos los que han presenciado, porque tampoco nos ha dado tiempo a avisar a todos, hemos ido así a poco a poco, entonces yo veo que aquí hay mucha gente, hemos ido recogiendo a otros, y entonces damos las gracias por acompañarnos. Y ahora ahí habrá un poco para invitarles un poquito, pues a refrescar y a tomar también un vaso de la madrina, que se ha ocupado también de darle para que tengamos un poco alivio. Gracias a todos y a también, porque ha pasado bien. Muchas gracias a todos. Y que también nos han acompañado en la alegría, que también nos acompañan ahora también a tomar la posibilidad. Me voy a profundizar más en las orientaciones
experiencias en esta comunidad concreta, piedad fraternada y serio. Ahora empieza el tiempo de captar completamente el sentido del servicio a las hermanas, una entrega total a Dios, al Evangelio, en contemplación con los votos, como mi guía en este camino. Es un tiempo de procesar en mi autoconocimiento para entrar más íntimamente en la Santísima Trinidad, a la caridad verdadera, que en este tiempo es muy difícil que cada cristiana tiene que tomar en serio. Siempre lo que me ha enseñado la Santa Iglesia en los sacramentos, más en la Eucaristía de cada día, siempre estoy llenado de su unión con el Señor, me llena con su unión en las oraciones asiduas en la vida monástica. También en esta comunidad he aprendido una regla de San Benito, donde en sentido bíblico vivamos la fe auténtica, abiertas a las inspiraciones dinámicas del Espíritu, buscando sinceramente a Dios y trabajando por Él. Ora es la hora. Este tiempo quiero vuestras oraciones de corazón para vivir el Evangelio más radical en medio de las alegrías y más en los sufrimientos de cada día. La vida no es fácil. Unas mujeres con distintas culturas, desde distintos países, viviendo juntas, no es una tarea muy fácil. Necesitamos solamente la gracia de Dios para poner en el pecho cada día. Muchas gracias, mamá Elena, te llamo reina, has hecho este día lo que es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mis hermanas de la comunidad de la Piedad Carnada. Muchísimas gracias, la comunidad de la Congregación de Castilla. Muchísimas gracias, el orden de Justicia. Me agradece a todas, a todos, de corazón y con toda mi alma. No tengo palabras para ti. Que Dios te bendiga siempre. Eres la única conocida desde el que día te dijo que yo quería ser una monja de clausura. Me dijiste, sí, voy a entender. Y hoy se ha cumplido la voluntad de Dios. Muchas gracias, de corazón. Muchas gracias a todos. Me falta revelar palabras en este día. Tengo que decir muchas cosas, pero no he dicho. Pido perdón por eso. Tenía que hacer muchas cosas, pero no lo he hecho. Pido perdón. Muchas gracias. Solamente confío en la misericordia de Dios. Porque en medio de todo podemos extraviar, podemos hacer grandes cosas, pero sin Dios no vale para nada. No somos nadie, no somos nada sin Dios. Muchas gracias a todos, a todos, a todas, a todas. Os amo mucho y mucho y mucho. Muchas gracias.
que estáis aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podéis ir en paz. Thank you.
pie. ¿Aquí está llamando? Sí. Sí, un segundo. Cuando yo estoy con su racista, le das a este botoncito, así. Nada más. ¡Pum! Así. ¡Pum! ¿Vale? ¿Cuál es el título de la vida?
no, me envió, ¿eh? En la recaída, un foto. Aquí un día la Francisca, un barra. Oh, un segundito, que saco foto, un segundo, no se muevan. Ay, perdón, nada más que paso y ya me quito del medio, venga. No se muevan. A ver, ahora. Venga, ahora con el... A ver. Un segundo. Un segundo. Ya lo he sacado. Y ahora, un segundito. A ver. Francisca, yo quiero una foto con usted, que me harto de sacar foto y no tengo ninguna, ¿eh? Podía... Es solamente... está grabando ahora mismo. Sí. Está grabando vídeo, pero solamente dándole aquí, mira. Sale foto. Dándole aquí, sale foto. Y esto de aquí ya pues para... Espera, vamos a ver. Un segundito. Quieto, parado. Muy bien. Sonría, smile. Muy bien, perfecto. Fernando, venga. Venga. Amalia, saca de una tuya y luego antes que...
Sí. Sí, mejor que mejor que si te abres la mía, que saca mejor de foto. Vale, cuéntame entonces, sácame una. Ya has hecho. Venga. Amalia, ponte tú con nosotros y una... Venga, ponte tú. Una cosa. Que la están esperando. Pero qué momento, Amalia. Sí, ya lo has sacado. ¿Lo has sacado? Sí, sí, ya está sacado, pero espera. Teresa. Sí, sí. Ya, cuando siga. Ok. No, no. A ver. Ahora sale. De Brother. ¿Supongo? Esteban. Muy bien. Lucía, no. Yo creo que sale. Pero sí sale. Bueno. Y ahora quiero saber. A ver, Lucía. A ver, son Lucía. Sale una foto. Vale. ¿Salió Teresa? Vale. ¿Se ve que sale el flash? Sí. Ala, ya sale. ¿Sale? Ya, ya. Espera, ahora una con ella. ¿Ya? ¿Fernando? Sí, pero ahora yo quiero salir en una. Ah, vale. Venga. No, ya. No, ¿quieres saber? Sí, sí. Solamente, a ver, así. A ver, quieta. Bueno, y yo no, conmigo no se va a hacer mañana. Ahora, vosotros. No. Mejor esta cámara, si es que esta cámara, o sea, si después la pasamos y la tenemos en común. Pero, dile a esta señora que no lo... ¿No la podías sacar? Mira, el botón es que... Sí. Vamos a ver. Teresa con vosotros. Soy Lucía. A ver, las dos. Fernando. Sí, un segundo, que no puedo estar sacando fotos y... ¿Ya? Ahora. Amalia, Soclara. ¿Sabe dónde es, no? O sea, aquí. Aquí. Eso es. Sácate con ella. A ver, Teresa, quítate. No, espera, le falta la... Que le estoy cortando un poco la cabeza. Ah, pues entonces simplemente mueve pues, con... Ahí. Eso, con esto lo puedes mover para un lado, para otro. ¿Salió? No sé. ¿Salió? Sí. Se lo ve aquí después. Ya. Ahora, con sus planes. Nosotros. A ver, espera, que lo encuadro. ¿Está encuadrado? Sí, pero no sé si salió la foto. Sí, 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 está grabando y al mismo tiempo está grabando mismo. Qué buena máquina. Sí. Yo sola. Venga. Sola. Sola, todo el mundo fuera. O sea, perdona, la has dado aquí, ¿verdad? Sí, aquí, sí. Así, muy bien. Bueno, Amalia. Quédate un momentito y me voy a fumar un cigarrito solo antes de entrar fuera y quédate pendiente de esto, ¿vale? ¿Eh? Graba tú lo que te dé la gana y saca la foto. Esta va a la pata. Esta va a la pata. ¿Qué están haciendo? No se puede, está cerrado.
cerrado. ¿Eh? Está bonita, cerrado. Quería fumar un cigarro fuera, pero está todo cerrado. Cerrado, porque vamos a comer ahora. Bueno, pues, quito eso. A ver. Con la madrina, venga, con la madrina. ¿Eh? Claro que sí. Venga. A ver, la madrina mirando, venga. Muy bien. La fotógrafa se quiere poner para... ¿no te quieres poner para...? Oye, pues venga, para que tenga un recuerdo tuyo, venga. Sí, no, es para ella. No, sí. No, eso nada. Trataré de darle DVD lo antes posible para que lo tenga. A ver, la fotógrafa mirando para acá. A ver, un segundito, venga. Un segundo, un poquito más junta. Un poco más junta, venga, sí. Así. Muy bien, venga, muy bien. Perfecto. Oye, ¿y ya? Pero Fernando, va a tener que bajarse un poquito porque os subo yo hasta lo puedes mover, sí. Es que es muy alto. Las dos cosas. A ver, aquí otra más. Mamá. Venga. Ahora sí se va a tener que bajar un poco. Saca tres o cuatro lo que quiera, ¿vale? Porque si no, no sabes, soy inmaculada. Hay que seguir ahí, fenomenal. Le pongo un poquito más abajo. Venga. Ahí. Saca varias. A todos, sí. Un momento. Ya. Estaba desenfocadillo. Ya, listo. Venga, perfecto. Porque se haya sorprendido. Venga, muchas gracias. La verdad es que el tren no está haciendo nada.
la intención es el proceso que cuesta. Voy a tratar de pasar para grabar desde dentro. Venga, pues. Venga, lo mismo. Venga. Voy a tratar de pasar para el otro lado. ¿Sorpilar? No. ¿Dónde me puedo poner? Voy a tratar de pasar para acá. Sonrisa. A ver. Sonrisa. ¿Qué decir? A ver. Esteban y Sor Lucía. Y usted, el nombre de your name. Cecilia, así es. I didn't remember. Perfecto. Voy a tratar de pasar. Voy a dejarlo grabando aquí. I will leave it recording. A ver, lo voy a poner, a ver cómo lo pongo. Thank you.
Tenemos una hora,
Smile, sonrisa, patata. A ver, Sor Clara, que se pone usted por medio. Muy bien, muy bien, muy bien. Y hay un montón de fotos ya, ¿eh? Por lo menos 10 he sacado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
Se le ha sacado 40.000 fotos, doctora Clara. Con ella tiene por lo menos 20. Tiene un montón de fotos. Ya no le saco más, ya no le saco más. Es que tal y como habla y predica, claro, estaba encantado. Ay, Amalia. Está grabando y se va. A ver. Aquí guapa, mira. Esteban. Esteban. With your sister. With your sister. With your sister. Bien. Sí, está. Bien. Sor Francisca con su hermano, venga. Esteban, a ver, Sor Francisca con su hermano, venga, a ver. Muy bien. ¿Has visto? Venga. Perfecto. You want to see? Vamos a ver.